Good morning. Buenos días, yo soy el Elder D. Buenos días, yo soy el Elder D. de la Iglesia. Quiero abrir esta sesión con una oración, por favor. Dios y Padre de todos, en Jesús, tu hijo y nuestro Salvador, nos has creado tus hijos e hijas en la familia de la Iglesia. Puede tu eh, gracia y amor ayudar a nuestras familias en todas partes del mundo a estar unidas uno con el otro en fe al a Evangelio. Puede que, que el ejemplo de la familia santa con la ayuda del de Espíritu Santo guíe todas las familias, especialmente aquellos que tienen más problemas, ser hogares de fe y oración siempre buscando hacer tu voluntad y vivir en tu amor a través de Jesucristo nuestro eh, eh, Señor. Amén. Fue un reto, un problema muy grande. Hace dos años estaba, no estaba trabajando por un problema y un contrato y no lo pude completar. La mano de mi esposa estaba rota, no había dinero, no había nada. Estábamos en un punto muy bajo y yo pensé en darme por vencido y no me dejó vencerme. Me dijo, no, no nos vamos a dar por vencidos durante ese periodo. Fue cuando nuestro matrimonio se fortaleció más de lo que pude pensar. Ella me sacó de el infierno. La única forma que nos podía ver salir de esto es a través de Dios y nuestra fortaleza el uno con el otro. Una de las cosas bellas de Dios es que fundamentalmente es comunidad, es tres en uno. Y es básico a cómo entender cómo ser cristianos. Es lo que funciona en la sociedad humana, que funcionamos como comunidad. La belleza de Bruce y de Alicia es que es real, no es una cosa idealizada. De hecho, hay niños de todo el vecindario que están siendo adoptados virtualmente de Bruce y Alicia porque los niños saben cómo debe ser es obvio, es una intuición obvia para ellos si quieren tener la bendición. Bien. Mi familia es todo el mundo para mí. Nadie nos puede bloquear. No somos una familia pa, eh, perfecta. Nosotros alegamos, peleamos, no, no hablamos. Pero cuando nos vemos, no importa. Yo veo el amor de mis padres y es increíble. Se aman sin condiciones, no importa qué es lo que está pasando. Casi todos mis amigos, las familias de mis amigos se han divorciado. Lo que yo les digo para que lo entiendan de mí, para que entiendan de mí, es que nosotros somos la familia también, porque si están cerca a mí, son familia mía. Las familias son una, uh, son fuertes. Es la forma de Dios. No importa qué está pasando en este momento al final, porque es como estamos diseñados para operar, las familias saldrán adelante. Su eminencia, Robert Cardinal Sara, fue el presidente del de Consejo Pontificio Cor Unum, la dicastería de la secta eh, para la realización de intenciones caritativas del de padre, del papa. Cuando cumplió 34 años, fue San John Paul II, confirmó su nombramiento como el, eh, el, obispo, el obispo de Conakry en el 13 de agosto del 79. Sirvió como presidente de la Conferencia de Obispos de Guinea y presidente de la Conferencia de Obispos de francófon West Africa, África Oeste. Él fue el jefe de la Federación Bíblica de Católicos en África y Madagascar. En octubre del 2001, fue nombrado secretaria de la Congregación para la Evangelización de las Personas, desde el noviembre pasado. Él fue nombrado el prefecto de la Congregación de eh, Oración Divina y Disciplina de los Sacramentos. Denle la bienvenida a su eminencia Robert Cardinal Sara. Gracias. Hermanos y hermanos, hermanas en Cristo, primero que todo quisiera expresar el placer y el honor de estar aquí en esta reunión mundial de las familias. Quiero agradecer a Dios por la gracia y el honor de haber sido invitado y que me pidan que uh, haga una ponencia sobre la luz de la familia en un mundo oscuro. No es una labor fácil, pero a nombre de Dios yo intentaré hacer lo mejor posible. Inmediatamente empezaré con mi primer punto el eh, la bondad de la creación de Dios. El Dios es amor y él que es infinitamente perfecto y bendecido en su persona, en el plan de bondad perfecta creó al hombre para compartir su propia vida bendecida. El acto de creación de Dios sale a relucir entre dos momentos simbólicos. El primero es cuando eh, Dios crea la luz del de vacío completo de la tierra y la oscuridad de lo profundo. Dios dijo, Deje que oh, crear la luz, creación de luz, la luz crea brillo que nos permite actuar para encontrar, para saber qué y qué está ante nosotros y para amar. La oscuridad del otro lado esconde y alienta el eh, la maldad. No podemos ver dónde va nuestra vida, lo que es bueno y lo que es malo o lo que es maldad ante nosotros. Eh, Dios eh, ordena que la luz venga al mundo para traer orden del de caos, la luz de la oscuridad. El segundo momento simbólico. La cumbre de la creación visible de Dios tiene que ver con la persona humana, el ser humano. Dios dice, hagamos al hombre en nuestra propia imagen como nosotros. ¿Cuál es la imagen y el parecido que encontramos en lo divino? en el centro está la relación la palabra de dios en sí hagamos es una, revela una pluralidad de personas que nos muestra que es la, eh, la trinidad una de la naturaleza pero con una diferencia de personas padre hijo y el espíritu santo que viven en unidad unidos perfectamente. En esta distinción y unidad, unidad perfecta encontramos la naturaleza de dios que es el uh, amor, la caridad perfecta. La diferencia, las diferencias necesariamente quieren decir el regalo de sí a otro una relación y una estar abiertos implica otro. Sólo el amor, caridad perfecta, pueda crear unidad como esta, unificación tal como esta. Dios, en su misterio más profundo, no es solo, no es solitario. San Juan Pablo II dice que Dios es una familia: tiene en sí padre, hijo, y la esencia de la familia que es el amor el uh, dios es amor dios es como una familia de hecho el, el hombre fue creado para tener una relación con uh, dios y también con otros seres humanos dios creó la primer, primera mujer porque no es bueno para el hombre estar solo. Hombres y mujeres han sido creados como la primera familia humana, iguales en dignidad, que se complementan el uno al otro en su relación, y cada uno de ellos es, se les pide hacer el regalo de sí para el otro en imitación a Dios, imitando a Dios la relación con Dios y el resto de nuestros de los seres humanos se pide para reflejar la vida en sí de la Trinidad, una diferencia perpetua a través de el amor que las tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo tienen el uno con el otro. Un amor cuyo rastro se puede ver al haber sido creado en la semejanza divina, y un amor que da fruta y siga, salga y multiplíquese. La caída de la caída. Los primeros 11 eh, capítulos del libro de Génesis nos piden que entendamos cómo eh, la oscuridad entró lentamente a la bondad de la creación de Dios, rompiendo la relación entre Dios y el hombre y el mundo natural. Empezamos con una historia de la caída. Adán, eh, Eva y Adán rompieron su relación con Dios al desobedecer sus órdenes de no comer del de eh, árbol prohibido. Cometen un acto en el cual dicen que un hombre es el catequesis del de diablo. Ustedes estarán, serán como los dioses. El corazón del de diablo, de la mentira del diablo, es que Dios quiere limitarlos, no quiere ver su vida completa. Entonces, complétese en como deciden que es lo mejor ustedes mismos. ¿Por qué limitarse a sí mismo? El acto de haber comido es una señal que Adán y Eva han aceptado este catequesis. Es lo que llamamos la, el pecado original. Pecado, el pecado genera la muerte. No solo la muerte física, pero también la muerte ontológica, la muerte de ser. El hombre existe solamente porque Dios le da eh, ser, y Dios le da ser por amor, porque Dios es amor. Si aceptamos la verdad que Dios no es amor, negamos que Dios nos ama y nos separamos de Él, nuestra vida pi pierde su significado, su razón porque solo somos vida siempre y cuando Dios nos da nuestro ser salido del amor. Esto ha sido confirmado cuando seguimos leyendo el libro de Génesis. Después los ojos de ambos abrieron y supieron que estaban desnudos. La idea o el sentido de estar desnudos es, un, es una eh, idea de este muerte de ser, que es la ausencia de Dios. Adán y Eva supieron o tuvieron la experiencia de muerte, de la muerte que no conocían anteriormente. Por esta razón, se esconden de Dios. Empiezan a acusarse al uno al otro. La separación de Dios, consecuentemente, también es una separación el uno del otro. La primera relación humana comienza a desintegrarse. Esto es lo que hace el pecado. El pecado vive, nos deja débiles. Porque nosotros creemos que Dios, al creer que Dios no nos ama, empezamos a buscar el amor en otras partes, en dinero, en fama, en poder y en placeres, pensando que estos ídolos nos llenarán. Esta es la gran mentira. Porque entre más buscamos vida y amor en estas cosas, más nos esclavizan. Este es el trabajo del de malvado. Nosotros nos llenamos, nuestras vidas tienen sentido. Y encontramos la, eh, la felicidad en estar relacionados con otros, amando a Dios y nuestros vecinos, que es eh, lo más importante. Pero cuando pecamos, escogemos cortarnos o separarnos del de amor de Dios, y no podemos amar al otro y vivir. Una vida virtuosa, aun si sabemos que la bondad de la vida, escogemos, aunque conocemos la bondad de la vida, escogemos la muerte. Esta es la batalla espiritual que San Pablo nos describe tan importantemente o tan eh, detalladamente en su carta a los romanos. El hecho es que, no es que sé que no hay nada bueno que vive en mí, en mi ser natural, que es, porque la voluntad de hacer lo bueno lo tengo en mí, el poder de hacerlo no es, no está. Lo que quiero hacer y lo que haré, la cosa que no quiero hacer, que no deseo, eso es lo que haré eso es lo que hago. Pero cada vez que hago lo que no quiero hacer, no es no soy yo el que está actuando, pero el pecado que vive dentro de mí, la oscuridad eh, este, tiene a la humanidad. Esta es la condición de todo hombre y mujer. La, el pecado original es como, es como una enfermedad incontrolable que hemos heredado de nuestros primeros padres. Siguiendo de la descripción de la caída en Génesis 3, los eh, capítulos subsiguientes presentan la caída de la humanidad progresiva, la, el pecado de eh, la humanidad. Como consecuencia de que el hombre se separó de Dios, la, el hombre se separa del hombre. Eh, Caín mata a Abel, que es su, hijo, su hermano menor y más inocente. Y esto nos presenta la realidad de violencia y derrame de sangre entre hermanos. Esta violencia es, eh, sale fuera de nuestro control progresivamente hasta que el, la humanidad entera está completamente inmersa en la maldad, en el pecado y en la muerte. Mostrado, demostrado por... El, el, la eh, inundación eh, hasta el punto en el cual humanidad está caminando, está andando directo a la destrucción con la torre de Babel. La construcción con su parada en el cielo es un intento de tratar de encontrar lo divino a través de la arrogancia y la unión humana que es hostil a Dios. ¿Cómo es posible que en nuestro pecado y en nuestra debilidad, en la tierra y en cada pensamiento, en el corazón humano, puede pasar o puede mirar eh, la maldad? continuamente el hombre, eh, eh, Dios está, eh, no está contento de haber creado al hombre, algo que le toca el corazón. Ante todo este sufrimiento personal, familiar y, eh, y universal, nos lleva los rompimientos de relaciones a unas eh, discusiones o unas peleas personales con eh, odio, problemas morales, adicción, aborciones, persecución religiosa, terrorismo. Si nosotros no vamos a la fuente que es el pecado, nada cambia. El pecado es un resultado de todos nuestros problemas, de todo nuestro sufrimiento. Según la Carta a los Hebreos, nosotros estamos esclavizados por toda nuestra vida por el temor que tenemos de la muerte, el temor que le tenemos a la muerte. El pecado crea una frontera mortal que nos rodea a todos, que rodea a todos los que pecan. Nosotros no podemos abrirnos a el eh, que eh, nos guía contra el pecado, no podemos tocar y trascender nuestros propios seres en otras personas. En la otra persona la experiencia de la muerte que nos posee, nos para de amar en el momento en el cual otra persona lo eh, vemos como destructor, eh, como una persona que está matando eh, o uh, eh, eh, haciendo persecución. Si esta situación, si no salimos de esta situación, no podemos cumplir la ley de Dios, amor a Dios y su vecino. Aquí entendemos la raíz de tanto lo que se ha roto en el entendimiento dado por Dios de la familia al principio de la creación. La oscuridad que ha entrado contrario a su plan de amor y eh, la unificación de la Trinidad. Las personas aún del mismo sexo juntándose eh, provisionalmente y al azar cuando lo eh, diden, cohabitación, eh, miedo, temor a, a abrirse a la luz, aborción, separación, divorcio, y la, eh, no querer eh, cuidar a los miembros de la familia que están más débiles, los más viejos, los que están enfermos. En esta área en un mundo que ha olvidado a Dios, eh, que a donde hizo Benedicto el 16, el Papa Benedicto el 16, eh, la debilidad de la fe en muchos sitios en el cual parece ser luz en peligro de haber sido apagado para siempre. Las leyes han pasado que empujan esta rotura de estos que favorecen matar vidas inocentes en el vientre, a otras formas de unión, eutanasia y suicidio asistido. Aún los miembros de la iglesia pueden sufrir la tentación de bajar o reducir los las enseñanzas de Cristo en el matrimonio y la familia y están curiosos en varios grados. La idea que consistiría de poner esto en una caja bonita y separarlo de la práctica pasada. La idea de consistiría de poner el magisterio, el misterio, en una caja bonita y separarlo de la práctica apropiada que puede tener que ver a través, que puede evolucionar a través de las circunstancias y las modas y los impulsos, es una forma de ser heréticos. Es un peligro. causa un peligro de una patología esquizofrénica. Y esto es precisamente porque es que necesitamos a Cristo. Cada uno de nosotros lo necesita. Cada persona en la tierra lo necesita. San Juan al principio de su Evangelio nos recuerda que todas las cosas salieron o se crearon por él y sin él nada se creó. Lo que fue creado a través de él fue vida y esta vida es la luz de la raza humana. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no lo puede superar. Arrepentirse. El libro de Génesis no es solo una historia, es nuestra historia, la historia de todo hombre y mujer. Entonces, hoy, en esta reunión de las familias en Filadelfia, yo los invito, en este instante entren a su corazón, miren en su corazón: Adán y Eva, Caín y Abel, la torre de Babel. Todos los nombres bíblicos de la eh, son los nombres bíblicos del pasado nacional o hablan sobre mí o hablan de mí y mi vida actual. En realidad, en, la, en las palabras del de Papa Francisco, cuando empezamos a mirar lo que podemos hacer, lo, de lo que somos capaces, y nos preguntamos. Yo soy capaz de hacer esto. Capar, capaz de hablar mal de otro y matarlo en una forma moralmente. Matarlo? Yo tengo que preguntarme a mí mismo. ¿Soy capaz de hacerlo? Sí. Sí, soy capaz. Sí. Soy capaz del pecado. Yo soy pecador. Pero Dios nos ha llegado con misericordia cuando estábamos muertos por nuestros pecados. Nos trajo a la luz a través de Cristo. Qué tan bellas son estas palabras de San Pablo ante nuestros pecados, ante la tragedia del pecado. Dios nos da un límite, interviene con su amor de misericordioso, su de hijo y su espíritu. Por esto es que arrepentimiento es buena noticia, son buenas nuevas. Aceptar las raíces del pecado en nuestros en nuestros corazones es sabiduría. Es el principio de un viaje para sanarnos, el, san, el sanar al hombre y a la mujer, el sanar la familia humana y que nos hace estar listos, el que nos prepara para poder recibir las buenas noticias, las buenas nuevas, de darle la bienvenida a la misericordia de Dios, sí, la misericordia de Dios, como un regalo de Dios con el trabajo como el trabajo de Dios en nuestras vidas una nueva eh, un nuevo trabajo de creación yo creo que, que lo que dice el Papa Francisco que esto es las mejores noticias de Cristo el, la misericordia cuánta gracia tiene la iglesia y toda la humanidad que el Papa Francisco ha, ya ha pedido que este sea el año santo de la misericordia. El, la alegría del Evangelio es eh, la alegría de la misericordia. Esta misericordia tiene un cuerpo, tiene un nombre, se llama Jesucristo, que en la misma montaña donde Isaac eh, se le salvó, carga la eh, y sube a esta a ser crucificado. Este amor y misericordia son el uh, nos juzga nuestras pe nuestras pecados la pasión de cristo su muerte y resurrección ascensión y la muerte y, y eh, bajada del de espíritu santo un evento histórico que nos trae a nuestra existencia hoy en nuestras situaciones personales que estamos enfrentando cambiándonos completamente Nueva vida, la nueva vida es posible, solo hasta el punto que como un hombre nuevo está creándose lleno del Espíritu de Cristo, dado a través de la persona con Él. Esto es la carisma de la cual habla el Padre Francisco en el Evangelismo Apostólico, el, eh, la felicidad del Evangelio. Esto contiene tres elementos básicos que nos ofrecen esta nueva vida. Primero, Dios amó al mundo tanto que dio su único hijo, que el que cree en él no morirá, pero tendrá vida eterna. La iniciativa es de Dios, el impulso es de Dios. Viendo nuestra condición del de momento del pecado original, Dios no es indiferente. Él envía a su hijo al mundo para que nosotros podamos ver una vez más lo que debemos ver, lo que nos llaman a ver. La vida, la forma de Dios para nosotros es que compartamos su naturaleza divina, el que es el amor personificado. Eso es lo que los padres de la iglesia dicen son como el comercio admirable, las, eh, el intercambio admirable, al eh, encarnarse, asumiendo la naturaleza humana en sí, Dios nos da a nosotros en el intercambio una participación en su naturaleza divina que es generalmente inaccesible en la padre en las palabras de San Aurenius de, de León, Dios se volvió hombre para que el hombre pudiese volverse Dios. Segundo. Segundo, la pasión de Dios cumple con la misión de ofrecernos esta vida divina. San Pablo nos dice que entró al mundo a través del pecado. Y por lo tanto, ustedes y yo estamos sujetos a la muerte debido a nuestros pecados. Sin embargo, no nos morimos ya que Jesús toma nuestro lugar. Y no únicamente eso. Jesús afecta una unión entre Dios y la humanidad en la cruz. Por sacar, por sacar su espíritu y ponerlo sobre nosotros cuando él realmente da su respiro su último respiro con aquellas palabras que están dando lo que es un matrimonio que va a ir hasta lo final y que se consuma en el bautismo nosotros también recibimos en nuestras vidas el mismo vivo, vivo Espíritu que se ha levantado de Jesús a partir de su muerte y que nos ha llevado hacia la muerte, que nos está llevando fuera de la oscuridad, que es el pecado original, y nos está poniendo en la luz de Dios. Y debido a esto, al principio la iglesia se llamó baptismo, que era iluminación. Es la vida indestructible de Dios. También viene hacia nosotros. Una vida que se nutre durante todo lo largo de su vida en la Iglesia, especialmente a través de poder escuchar la palabra de Dios, la vida del sacramento y en la que se apoyan unos y ya otros en la comunidad de la fe. Tercero. Al haberse levantado de la tumba, Jesús abre los cielos para nosotros. Él lleva todo esto, este surgimiento de la Trinidad a nuestra humanidad, el cual Él sabe y lo conoce en toda su profundidad, ya que Él había descendido del propio infierno. Ahora, en los cielos, Jesús intercede por nosotros frente al Padre en todas nuestras necesidades. Juntos el Padre y el Hijo envían a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Señor y quien otorga la vida. El amor hasta el final es la señal de la fe. Este Espíritu, el Espíritu Sagrado, que es el agente de la caridad, amor hasta el final, es el don que se ofrece a nosotros en nuestra cara para que se pueda superar de todas las, todas las posibilidades humanas dentro de la familia y de todas las relaciones. Abierto a la vida, completo en un matrimonio para mejor o para peor, para más rico o para más pobre en la enfermedad y en la salud. Siempre cuida a los enfermos y siempre a aquellos que no tienen, que están discapacitados, se queda siempre cerca de la gente más grande, olvida aquel que lesiona a otro. Este es el amor que se revela y se da libremente y que Jesús nos los da libremente en su pasión caritas. Un sacrificio es el darse a sí mismo al amor para hacer que una persona pueda así amar a Dios y a sus vecinos hasta el final. Por haber surgido de la muerte, Jesús, Jesucristo ha roto el círculo del pecado y de la muerte, lo cual nos tiene a nosotros como esclavos y cierra la trayectoria para poder amar a los otros. Así de que nos libera, para que así podamos nosotros cruzar esa barrera que nos separa unos de los otros y que los podamos amar. Es el amor hasta el final, el amor en la dimensión de la cruz, el amor para el enemigo. Esta es la luz que supera cualquier tipo. Cualquier tipo de sombra o de oscuridad en la vida familiar que con frecuencia ha estado aquí en este mundo dividiendo, dando dolor y en la cruz. Para amar unos y a los otros cuando él o ella es diferente, quiere decir que se va a superar la muerte. Nosotros pasamos de la muerte a la vida a través del poder del Espíritu Santo. Esto no es moralismo. La gracia de Dios viene antes del deber. Nosotros replicamos a esta iniciativa divina. Todos aquellos heridos por los pecados personales y por los pecados de los otros, los divorciados y separados, aquellos que han cohabitado o han vivido muy cercanamente en ellos mismos o en cualquier otra casa de unión que se buscan a sí mismos, pueden y deben encontrar en la iglesia un lugar para la regeneración sin poner ningún dedo que los esté apuntando. Este es el testimonio que la familia cristiana está llamando para poder dar. Amor hasta el final es posible. Jesús le dijo a sus discípulos que otros iban a llegar a, a conocerlo a través de una señal concreta. Así como yo los he amado, ustedes también deben amarse los unos a los otros. A través de este amor, ustedes se tendrán unos y otros. Y todo mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. La familia y todos los cristianos se les llama para tener este amor hasta este final visible. Es llamar a los otros para que crean. En la iglesia antigua, no había creyentes que se les llamara a la fe pero en los testigos de los primeros cristianos, aún hasta la muerte, ver cómo ellos se amaban unos a los otros. Este amor es más fuerte que cualquier oscuridad, como el, el, el sacrificio caurístico de Jesús que se nos da para que podamos darnos los unos a los otros. Esa es la gracia del que el Espíritu Santo haya surgido de Jesús y con eso se pueda superar cualquier tipo de barrera. La familia cristiana, que son realmente los frutos de la fe, de la esperanza y del amor. La familia entonces se convierte en los primeros evangelizadores a través de su vocación. El Papa Francisco escribe, la familia significa el poder esparcir el amor en todo el mundo que lo rodea. La familia es el fruto de la fe. La fe necesita un lugar donde se pueda gestar, transmitir, donde pueda crecer, donde se pueda convertir en una experiencia vivida. Desde el principio de la creación, Dios escogió la familia como este lugar. Él creó la familia como un lugar que hablaría de Dios, que alabaría a Dios a través de toda su fructificación de Adán y Eva. De perdón y de la hermandad de Caín y Yabel, de la salvación del pecado de la familia de Noé, de la fe de Abraham y Sara. En la familia, la promesa de Dios se convierte en una realidad. La familia es un recuerdo viviente de la fidelidad de Dios. La familia es el fruto de la esperanza. La familia dirige, se dirige a sí misma y ve siempre hacia el futuro. La familia que lleva en sí misma el futuro es el custodio de nuestro futuro, el futuro de la humanidad. Dentro de una familia, los padres son los custodios de los hijos. Y al mismo tiempo los hijos se convertirán en custodios de sus padres enfermos y viejos y de los abuelos. El futuro no necesita verse mal, porque en una familia la esperanza se crea para el futuro y también se convierte en una señal para el resto de la humanidad. La familia es el retoño del amor. El amor perfecto o la caridad es la relación como nosotros la vemos en la vida real de Dios. Tres personas distintas que viven en una unidad perfecta. La familia se le llama para vivir esta misión de relación. Esposo y esposa. Padres y hijos, abuelos. En la familia nosotros empezamos a aprender a relacionarnos, amar, a servir a los unos y a los otros. Nos convertimos como Dios a través de unas relaciones por habernos dado nosotros mismos en amor. El matrimonio se abre a la vida defendiendo la dignidad de la vida desde el primer momento de la concepción hasta su final natural. El cuidado por el débil y para la gente anciana. La familia se convierte en el lugar donde la soledad, el egoísmo encuentran su curación, donde se convierte una persona descentrada y otras se convierten en el centro de mi vida. Ejemplos vivos. El mundo hoy necesita eh, santos con testimonio heroico para defender y eh, nutrir a la familia. Al abrirnos a la gracia de Dios, a su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, nuestros hogares y familias pueden permitir la bondad, el, el, lo bueno entrar al mundo. Permítanme acabar esto con un ejemplo muy bello de cómo el testimonio de la familia cristiana puede traer luz a, un, a la oscuridad más profunda. Tiene que ver con el 11 de septiembre del 2001. No. La fecha en que ocurrió la masacre de las Torres Gemelas en Nueva York y la historia real de una familia en los Estados Unidos de Palombo, Frank Palombo, su esposa Jean y sus diez hijos. El más, la más joven, Maggie, que tenía solo un año en ese momento, y el mayor, Anthony, que tenía 15 años de edad. Una familia muy católica, realmente. En una entrevista, Jean habla sobre cómo ella se despertó esa mañana y estaba inquieta o preocupada porque pensaba que estaba embarazada. Yo le dije a Frank, yo no puedo estar embarazada tan pronto, me voy a enloquecer. Frank me respondió, no te preocupes de esto, pero ¿cuál será su nombre? Empecé a reírme. Siempre sabe cómo hacerme reír. Frank nunca volvió ese 11 de septiembre del 2011. Él era un eh, bombero en Nueva York que junto con 3.000 otras víctimas entregó su vida en el ataque terrorista. En una entrevista dada... Menos de dos meses después de la nueve 11 del 11 de septiembre, Jean reconoció que su matrimonio y su vida matrimonial no era ideal, idílica todo el tiempo. Hace 70 años, 17 años atrás, había dejado la iglesia, no quería hijos. Mi matrimonio estaba rompiéndose, estaba desintegrándose, poquito a poquito. Pero a través de un alcance misionario en la parroquia en Nueva York, algo cambió. Yo fui testigo de la cristiandad de una pareja misionaria que estaba esperando a su cuarto hijo. Habían dejado todo, su hogar, sus carreras, su país, para eh, hablar del de Evangelio, para proclamar el Evangelio. Yo pensé, Dios me ama tanto que me ha inspirado a alguien este deseo para que yo pueda escuchar las buenas nuevas, el Evangelio. Cuando le preguntaron sobre sus sentimientos después de la caída o de la tragedia de las Torres Gemelas, Jean dijo, yo extraño a Frank muchísimo y lloro mucho, pero sé que él continuará ayudándonos desde el cielo. También sumó, yo creo que Dios trabaja para el bienestar de aquellos que lo aman. Este evento ha sido una gran maldad, pero el amor de Dios ha excedido, ha superado esta maldad. Frank estaba, le dio su fe a los niños y siempre me consuelan con una palabra. Cuando yo pienso sobre los terroristas, lo único que puedo decir es Dios. Perdónalos porque no saben lo que han hecho. Seguro, tengo miedo. Pero yo estoy junto a Dios. Mis hijos y yo tenemos que continuar con la iglesia, haciendo eh, la voluntad de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios. Hace cinco años, con solo 49 años de edad, Jean, una viuda joven con diez hijos, recibió un diagnóstico de cáncer. Jean murió oh, eh, poco de hace como dos años. Sus ocho hijos llevaron su eh, ataúd a la Basílica Catedral del de Corazón Sagrado en Nueva York y New Jersey ante dos mil personas y como treinta eh, sacerdotes. meki de 15 años le preguntó un vecino ¿por qué se siente o se ve tan con tanta paz? Y ella contestó porque mi madre está en el cielo. Yo sé. Que ella tiene la felicidad completa. ¿Cómo, ¿Qué más puedo querer para ella? Maggie, los hermanos de Maggie, los muchos hermanos y hermanas de Maggie la están cuidando hoy. Gracias a Dios por familias grandes. Anthony, el mayor, que ahora tiene 29 años, sirvió en la misa y dio testimonio como el padre de 10 niños, como un bombero, pero más que todo un hombre de fe, seguramente que inspiró a Anthony a ir al seminario. en el siguiente año Anthony se convertirá en sacerdote, será un sacerdote. Esta es la historia de un, re, un reverso. La maldad no tiene la última no tiene la última palabra. Dios trae lo bueno, saca lo bueno de la maldad. Así es como Dios ha trabajado desde el principio de la creación. Dios no es superado por la maldad. Él supera la maldad con su bondad. Enfrentando todos los retos de la vida. Eh, de casados y la vida de la familia. Frankie Jean Palombo, él, esta, es, estos dos cónyuges jóvenes en los Estados Unidos, se les otorgó la gracia de amar sin eh, de amar completamente hasta el final. Principio al arrepentirse y después al recibir y creer en la carisma en las buenas nuevas la fe en la cual bajo la cual vivieron y bajo la cual sus hijos todavía viven nos da esperanza a todos que nosotros podemos también traer la luz del evangelio a nuestro mundo poniéndole carne a las palabras de san pablo Pueden, eh, espero que se fortalezcan con el po poder según su voluntad gloriosa, por su paciencia y la felicidad, dándole gracias al Padre que nos ha calificado para compartir en, el, en la herencia de la luz. Nos ha entregado. De la oscuridad, nos ha sacado de la oscuridad y nos, transferido, nos ha transferido al reino de su amado Hijo, del cual tenemos por el cual tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Que Jesucristo sea alabado.